Mi nombre es Dora Bartilotti y soy residente del Laboratorio de Inmersión de BBVA CCD. Mi pieza se llama Voz Pública y es una pieza de arte participativo que lo que busca es abordar el problema de violencia de género en Latinoamérica a partir de tres líneas de participación y acción y socialización de estos temas, ¿no? Una de ellas es una plataforma en internet que lo que busca es visibilizar relatos que tienen que ver con experiencias de violencia de género y las mujeres pueden participar en ella, ¿no?, escribiendo sus relatos. Por un lado, la plataforma lo que hace es tener un portal de inicio donde son visibles todos ellos y por otro lado, pues tiene también una interfaz de participación. La siguiente línea es un dispositivo textil electrónico que lo que busca es ser una especie de mecanismo portavoz que busca activar como justo todos estos relatos, como en una especie como de metáfora de aquellas voces que han sido silenciadas o neutralizadas. Esto se hace a partir de un sistema sonoro embedido en el textil electrónico y lo que hace es retomar todos estos relatos de la plataforma de participación virtual y entonces darle salida sonora a través de un sintetizador de voz. La tercera línea del proyecto son una serie de laboratorios que justo buscan la socialización tanto de los relatos, de la problemática abordada, de los relatos y también del propio dispositivo textil electrónico, ¿no? Entonces, lo que se hace dentro de estos laboratorios, que llevan por nombre La Rebelión Textil, es generar una serie de dispositivos prendas y entonces al final de los laboratorios hacer unas acciones colectivas en el espacio público, ¿no? Para entonces hacer como, como todas estas acciones, ¿no? Como de protesta. Igual es una protesta creativa y que justo es como una manera de visibilizar pues también como todas estas prácticas sociales, ¿no? Que de alguna manera pues siguen invisibilizando esta problemática, discriminando a la mujer, pero al mismo tiempo normalizando, ¿no?, como todas estas formas de agresión.